Miren qué lindos. Esa costumbre él no la piente, sin importar la edad que tengan los hijos. Yo voy para donde va. Mire, mira lo prieto que está. Mire, Ilya, míralo a él. Tak pa sagariel, da? Как будто из Кубы приехал. Ay, любимый, señor Рождения. Да. Dice que el único cubano aquí es él, parece. Buenos días por aquí. Ahí está la mamá Julia. Buenos días, feliz inicio de mes. De semana, feliz inicio de todo. Primero de julio, lunes, espero que estén muy bien. Andamos ya por aquí de pie. Yo me lavé el pelo, simplemente me lo sequé. Tengo bastante raíz ya, así que ahora antes de mi cumpleaños me voy a hacer el alisado. Pero bueno, me lo lavé y me lo sequé nada más. Y más tarde me voy a poner un poquitito más de aceite en las puntas y hacerme las ondas como siempre. Vamos a recoger la habitación de la muñequita que está virada al revés. Tengo que doblar ropa y ponernos para esto, que a las 2 de la tarde es que vienen mis vecinos, viene la novia de Ilia también y vamos a estar compartiendo. Como ya saben, hoy es el cumpleaños de mi esposito. Él anda por ahí en el teléfono desde que se levantó, que lo están llamando un montón de gente de todos lados para felicitarlo. Ilia, como pueden ver, está con uniforme porque llegó de trabajo ahora, en la mañana. Estuvo trabajando la madrugada para que el día de hoy, lunes, se lo pudieran dar libre y poder estar aquí en la casa con nosotros. Así que ahora le voy a preparar desayuno para que duerme un poquito, porque toda la madrugada estuvo trabajando. Y toda la madrugada estuvo lloviendo. Así que ya casi van a ser las 10 de la mañana. Ahorita tiene que venir la persona que va armar el regalo de Nico, si son las 9:37. Ahorita tiene que venir, espero que se sienta bien porque él ayer me llamó. Tenía que venir ayer y me dijo que no podía porque tenía la presión alta. Entonces me dijo que se lo podíamos dejar para hoy a las 10. Y dije, sí, bueno, espero que te recuperes, pero si puedes venir mañana a las 10 sería perfecto porque es un regalo para mi esposo y justamente mañana es su cumpleaños. Así que vamos a ver si realmente puede venir ahorita. Estoy esperando nada más que me llame. Alejandro todavía está durmiendo. Amelia está para la guardería, para el círculo, pero lo vamos a buscar a las 12:30 por ahí, 12:30, 1. Entonces, pues bueno, ayer yo preparé la ensalada como ustedes vieron. Les voy a poner, creo que el primer clip, o se los voy a poner ahora. Les voy a poner ahora el clip que les hice en la noche, grabándole las lamparitas, los focos, para que vean cómo se ve en la noche, aunque estuvo lloviznando, lloviendo a esa hora, mejor dicho. Pero para que vean cómo se ve, porque ustedes saben que estamos en las noches blancas que oscurecen muy, pero muy tarde. Así que tuve que esperar casi a las 11 para poderles hacer un clip y que se vieran así todo encendido. Como les comenté, quería esperar que fuera bien de noche para poderles grabar desde aquí arriba, desde la habitación de Ale, que es donde se ve completamente esta parte de acá donde están las lucecitas solares. Esta de acá no sé qué tiene, a ver dónde está esa. Bueno, en cámara creo que sí la veo encendida. Pero así como tal no la veo tan. Sí, está encendida, sí, pero bien tenue. Pero está lloviendo. Así que, pues bueno, miren, mis preciosos, así se ve bien bonito. Las chiquititas, miren cómo cambian de colores. Allí está la otra. Ahí no ven mi dedo para nada, pero bueno, ahí está la otra, van cambiando de color. Y de verdad es que se ve muy, pero muy bonito. Bueno, por el techo no se pueden ver las otras tres que están allá a continuación. Vamos a comenzar el día. Por aquí cumpleaños de mi esposito bello. Que Dios lo cuide, lo bendiga y le dé mucha salud. Y sobre todo muchos, pero muchos, muchos largos años más de vida. No vamos a hacer nada así súper grandioso. Como les digo, vamos a estar aquí en la casa. Vienen mis vecinos, nosotros y la novia de Ilia también. Así que pues bueno, a comenzar el día. Que ya comenzó el mes de julio y este mes me encanta. Y por aquí, desayunito para mí. Buen provechito. Seguro ustedes van a comer algo ahora. Por aquí, un té también. Estamos aquí afuera, que ya llegó la persona. Bueno, ahí está el carro. Anda abriendo el maletero. Ya llegó el señor que va a armar. Así que déjame guiarlo para allá atrás. Ahí está el señor ya. Y pues bueno, este era el que él utilizaba para hacer la carne en pinchos y todo eso. Así que ahora va a tener uno más grande, diferente. Y al mismo tiempo es para hacer carne en pinchos y parrillada. Él ni contaba por ahí arriba, pero ayer cuando él estaba aquí cogiendo sol, él miró la caja y dice, ¿y qué es lo que hay ahí? Digo, no te interesa, eso es una caja. Sí, ay, mamá. Así que bueno, el señor ahora lo va a armar. Eso pesa cantidad. Y pues nada, déjame ir a hacerle un café fuerte porque me lo pidió ahora, que se le puede hacer un café fuerte. Le dije, claro que sí. El clima aquí es una loquera completa. Un día un calor que no puedes, que te quieres arrancar la piel. Y otro día un frío, así como que, o sea, no un frío, pero que se siente fresquito. El Nico tiene el carro aquí porque ahorita, en una media hora, se va a buscar algunas cositas que hacen falta. Y ya. Está saliendo un poquito el sol. Dios quiera que sí, que se mantenga y que levante un poquito el día. Pero lo dudo porque según el pronóstico va a estar bien nublado. Miren por aquí el gajito de las rosas, qué lindo se ve.
Miren por ahí, qué bonito. Todavía faltan algunos botones más por abrirse. Así que aquí ya le llevo el café. El señor ya terminó ahora mismitico de armarlo. Así que pues aquí le damos la bienvenida al nuevo mangal grill, como se le llama acá. Mangal es para hacer la carne en pinchos y grill es para hacer la carne, pues ya grill, como ya ustedes saben. Este tiene su termómetro. Ahora el señor me estaba explicando cómo es que funciona todo. Estas cositas de acá que se pueden doblar completamente hacia abajo. Me mostró ahora mismitico cómo es. De este lado también, aquí están las instrucciones y todo. Me dio el documento de la garantía que lo acabamos de firmar los dos. Como les digo, tiene termómetro, así que según la temperatura que haya acá adentro, se va a mostrar aquí. Y tiene esto para poder abrir por si quieres que salga el humo y todo en cuanto estás haciendo parrillada. Así que así es como se ve. Deja que el Nico venga ahorita y lo vea. Tiene los pinchos, ustedes saben, los pinchos que él tiene son buenísimos. Y le estuvimos quitando todo esto de aquí, todas las parrillitas que tenía aquí mi mamá y yo, porque ya estaban viejísimas. Yo le compré solamente esas de acá. De hecho, el señor que lo armó ahora, obviamente tiene añísimos, años de experiencia. Y me estaba diciendo que este material es muy, muy bueno y muy, muy duradero, que va a durar mucho tiempo, porque mientras más grueso sea el material, obviamente es mejor. O sea, que no una latita ni nada bien delgado. Así que pues ahí está. Otra cosa que me dijo, que no lo pegáramos tanto a la madera esta de aquí detrás. Aquí tiene para poner lo que sea aquí debajo, en lo que está preparando su carne en pinchos, que ustedes saben que él es amante de hacer la carne y no es por nada, pero le queda deliciosa, súper súper rica. Porque como vieron, este está el pobre de que necesitaba reemplazo, lo necesitaba. Y nosotras ayer formamos tremenda burundanga virando esta caja, porque de este lado, como pueden ver, ahí se está escrito lo que era y yo no quería que él viera exactamente lo que era. Miren, todas las parrillas esas están viejísimas ya, entonces eso se va. Ahí ya llegaron. Ay, miren la muñequita. Se fue con un abrigo capa porque estaba lloviznando en la mañana. ¿Me vas a enseñar a mí qué han traído? Mira, un dulce. Wow, qué lindo está. Otro más. Y un chupa chupa. ¿Y de quién es el cumpleaños hoy? Busca vos, con niña. Papa. ¿Y tú le diste un besito a papá? Sí, anoche a las 12 de la noche fuimos los primeritos en darle beso y besito y felicidad a papá y todo. Aquí vamos para que él vea su regalo. Al fin. Bueno, Amelia hoy nada más que estuvo en la guardería hasta las 12 y media. Bueno, son las 12 y 20. Ahora mismo. Pero un ratico simplemente, obviamente, para que esté acá. No cac, no cac. Ahí va de frente, así que no lo puedo mirar la cara. ¿No? ¿Ugatala? ¿Praina? ¡Uy! Se asustó. No, ella se asustó, pobrecita. Muchina cabrista, un ocho en Haroshi Pakashisto. Esto puede solucir dolgis lies. Da un escasal, esto ni bliska ot dierva. Ah, mira, dice que lo mueva para acá para que no le caiga ni una gotica de agua. Ay, Dios mío. Cuidado, Uránica. ¿Qué es eso? O me para casar, que te estuski para tenimais y apuscais a venir. Da, ya estoy a ti para casar. Ahí estoy haciendo foto. Ya. Ahí. Soga todo. Y Amelia anda dando una cinturita por ahí. Mire, mire, mire. Bueno, Nico está bien. Ahora mismo. Mira, ahí está sentado. Está bien nervioso. Porque hay un problema con el tema de la carne. No es que vamos a cocinar, sino que voy a hacer un pedido como en otras ocasiones hacemos. Así que el tipo está así. Y ya son las 12 y media, así que no sabemos si... Bueno, vamos a ver qué se resuelve. Déjame sacar todas las cosas que trajo. Quiero hacer unos entrantes ahora también. Amelia, ten cuidado, mi amor. Hacer unos entrantes ahora también. Ya bañarme rapidito para hacerme un poquitico de ondas, acotejarme. Y pues bueno, ya aquí hemos puesto la mesa entre mi mamá y yo. A ver, ahí está. Hemos puesto la de la cocina también para acá. Y esta. Ten cuidado, mi amor. ¿Pero dónde está el oro? Ahí en el teléfono sentado, a ver qué puedo hacer. ¿Dile que tienes que ir a la tele entonces? No sé si llamar a Elena y decirle que una hora más tarde. Ya a las 3, porque la carne no ha llegado, no sé. Dime, ¿no? ¿Quieres venir o no? No sé, la novia de Ileana importa que venga ahorita. Bueno, déjame guardar esto para el refrigerador, que son dos tortas que él compró. Y otras cositas que hacían falta también para algunos entrantes que vamos a hacer. Que hay que moverse porque vamos a ver qué pasa. Ya, ya, que ella venga a las 3. No sé, tengo estos pelos flechugos ahí en candela. A ver qué pasa. Ay, María.
Por eso que anda así un poco medio raro ahora. Remolacha, huevos. Sí, sí. Para que no. Escucha que allá. ¿Tú cantas en inglés? Sí, esta y la mitad de otro, aquí está. Vamos, vamos, que o sea, llegó ahora, nos dijo eso y ya se nos han caído un poquito la sala, pero bueno, a ver, uno puede pedir tal vez en otro lugar, pero ya en primera. Con esa persona ya siempre lo con esa persona siempre pedí. Y ahora como que pedí rápido, así, en un restaurante, obviamente sale más caro. Yo por aquí ya estoy lista, mi mamá también y la niña igual. Estoy estrenando este vestido, que es de Sarina. Ustedes vieron el día que lo compré. Y la verdad es que me encanta cómo queda, es bastante, bastante cómodo. Lo único que no le corté es estas cositas de acá, porque esto me ayuda muchísimo a la hora de colgarlo en el pechero y que las mangas no se caigan del pechero. Pero a veces cuando uno se pone ese tipo de vestido que tienen esas cositas, se sale. Pero bueno, así queda por la parte de atrás, enseñando un poquito los gorditos. Aquí tengo puesto el aire porque estaba lloviendo un poquito. Sale el sol, pero se siente vapor. Y más acá arriba, que ya es como la última, o sea, lo último de la casa. Y cuando hay sol o este calor así, pega bastante aquí en el techo. Y de verdad que se siente mucho, mucho, mucho vapor. Pero bueno, ya estoy lista. Ya me maquillé también, me hice un poquitico de ondas ahí. Así que voy para allá abajo a hacer unos entrantes. Nico estaba haciendo ahora unos entrantes también, así que voy para allá. Así es como queda. Así que pues bueno. Bueno, ya estamos por aquí sentaditos, así que les muestro la mesa cómo nos ha quedado. Gracias a Dios todo salió con el tema de la carne y verduras también que pedimos. Estuvimos llamando a otro lugar y han traído esta por aquí y todo. Así que buen provechito, si alguno de ustedes va a comer algo ahora. Por aquí hay de todo un poquito. Поздравить тебя с днем твоего рождения. Хочу сказать, что мы тебя все очень сильно любим, ценим.
всегда будем о тебе заботиться, уважаем твое мнение, всегда прислушаемся к тебе. Хотел сказать то, что мы все ценим, что ты для нас делаешь по настоящее время, знаю, что ты всегда нам желаешь только самого лучшего. В ответ мы также желаем тебе всего самого лучшего, крепкого здоровья, долгих лет жизни, реализации всех твоих задуманных планов. И не сопутствовала удачи. Спасибо за вас. Да, даже мало тебе. Я могу и больше сказать, но я еще не прервал. Deseo mucha salud. Crepca es darovia. Y bendiciones para mi hija, para mi nieto. Y para ti. María, я все делаю, что обещаю. Поэтому. Это тебе подарок. А там внутри есть конфетки. Папа, желаю тебе счастья, здоровья, всего самого лучшего, чтобы ты всегда долго жил в этой земле с нами, чтобы у тебя было все в жизни хорошо и все хорошо. Bueno, como han visto hasta ahora, estamos ahí compartiendo. Todavía la novia de Lian no ha podido venir. Creo que viene más tarde porque ella está trabajando. Ella tiene un saloncito de uñas. Así que pues todavía tenía clientes. Así que seguro viene más tarde. Ando por aquí afuera porque Nico vino para acá a enseñar su regalo, que Lian todavía no lo había visto. Y mi vecino está aquí también con ellos. Ahora viene Elena también para acá. A ver, por ahí andan. Así que ahí les está explicando. Осторожно, осторожно, сын. Я уже, папулька, я голову разбивал. Папулька, я в школе голову разбивал нечаянно, выжил. Ты не прыгай, Ahí ya llegó la novia de Ilia. Entonces, ¡oh, es carasapchik, estrechaes! 18 было, уже 18. Да. Это маленький презентик, это на самом деле очень странно, что японский виски попробовал в Китае. Но это очень интересная штука. Спасибо. Так, держи. Ну вот, такая нет. А можно слышать? Прекрасно. Вот. Все, и получилось. Себя, ну, вообще, знаешь, вот у Коли день рождения, я хочу выпить за Колину жену, то есть, конечно, за тебя, да, за тебя, и понял, что все. А он был прям в таком виде, вот, сагарел прям вот такой, да. Я когда вижу его в таком виде, когда я вижу его прямо так, мне вспоминает сразу, когда мы познакомились, я как-то маленькая такая, блядь. Поэтому я вот чтобы ты был здоров, чтобы ты был счастлив, каждый день улыбался. Вот, чтобы ты радовался каждому дню, у тебя есть красивая жена, сколько детей. По жизни как мужчина являешься для нас, я примерно для.
Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito. Aquí tal parece como si no hubiera pasado nada. Ya está todo recogidito, todo en su lugar. Por aquí también en la cocina. Ya hemos puesto la otra mesa para acá. Lo único que hay un montón de basura por botar mañana. Y qué explicarle, qué decirle de cómo están. Miren quién está aquí. Mima prajótica, puta, ¿no? ¿Cómo están los refrigeradores? No sabíamos dónde poner ya nada. De hecho, se dejó afuera algunas cositas. Pero bueno, ya voy directo a bañarme. Amelia se quedó dormida. Y ya son las 10:35, como pueden ver ahí. Mis vecinos se fueron hace un ratico nada más. Miren desde aquí. Bueno, tal vez no se ve como tan oscuro porque la luz de la cocina todavía está encendida. Y pues así se ve. Tengo que ver qué es lo que pasa porque esta yo la veo encendida, pero como que muy opaca. Y aquella de allá también está encendida. Tal vez ustedes no lo vean, no lo noten. Tal vez digan, no, Mari, está apagada. Tiene los bombillitos, pero se nota como muy opaco los dos. Así que pues no sé. Y bueno, los chiquiticos, como pueden ver, ahí van de diferentes colores. Se van poniendo de diferentes colores. Estar aquí afuera, qué rico. Porque se siente un fresquito. Aquí sale mi mamá también. Se siente un fresquito con el calor que hay allá adentro, que para qué les cuento. Ahí no me ven. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? No me veo, estoy riéndome. Las uñitas creo que es lo que ven por ahí. Pero bueno, yo creo que aquí ya voy a despedir el video. Pero le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que desde ayer no... Desde el día 29, pues ya estaban felicitando a Nico. Uy, clase mosquito. Que ya lo estaban felicitando por su cumpleaños. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias. Él está agotadísimo también y ya está en la habitación. Amelia, uy, Amelia se quedó dormida, como ya les dije. Hay una cantidad de mosquitos aquí afuera. Tremenda. Se quedó dormida, como les dije. Por ahí vienen ellos con helado. Smarozna. Gospodzi. Y pues bueno, nada, les mando un besito bien grande y nos vemos en un próximo video. Si el video cierra. El agua con cerveza. Pa' acá. El agua con cerveza están tomando. Marrochna espío. So, besito y nos vemos en un próximo video. Gracias por siempre estar acá con nosotros.